podríamos enmarcarlas más dentro de lo negro. Él es forense y escribe policiales desde un forense ya es negro, bueno, ya la profesión es negra, pero parece que en general se ve esto. Bueno, justamente el otro día, Ricardo, ¿dónde estás? Ricardo, se fue desde la sala corriendo directamente. El otro día, el negro absoluto, Sasturain, Ricardo y un par más estuvieron debatiendo sobre el género nuevo, el nuevo negro. Y bueno, volvieron a las máximas que mismo Charlie Gamerro, las 10 de Gamerro, en donde ninguno de nosotros en general usa policías. Y yo justo iba a hablar de vos, el texano, el único que sí, que está más cerca de la ley. Y preguntándome un poco, ¿no? Con el título este de transgresión de la transgresión, ¿transgresión de qué? Transgresión de que las máximas de Chandler o mismo de las de Gamerro, que tiene unos años ya, que de todos los textos que yo había tirado al azar para leer esta semana, de los que me tiré a mí misma al azar para leer esta semana, en el único que había una figura que tuviese que ver con alguna institución, era en el tuyo, en el de Gastón Intersano, ahí, criminalista y forense. Y me quedé con una cosa que dijo Mayo el otro día, que vino a preguntar a la gente que estaba en la mesa si pesaba más la calle o pesaba más la academia. Y me parece que en el caso del policial, la academia es criminalística en todo caso, y la calle es ir a ver cuerpos muertos y demás. Entonces me parece que la pregunta acá como toma un color un poco diferente, ¿no? Al resto de la literatura, también lo digo por ahí. Y acá me preguntaba si la literatura de Gastón, que fue la única que tiene policías, por así decirlo, no viene más desde un lugar de un espectador de series, aparte del trabajo que hace, y no de un lector de vastas novelas policiales y de otros géneros. Y ahí me pregunto un poco, bueno, en Estados Unidos tal vez es más normal ese tipo de género que después se convierte en bestseller. Pero acá, bueno, no tenemos mucho por razones obvias. ¿Qué piensa la mesa con respecto a esta nueva literatura? Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con, retomando un poco lo que había dicho Luján, un poco lo que había dicho Enzo, con que los géneros en sí como tales no se encuentran tranquilos. Viven una profunda inestabilidad, producto de la inestabilidad que se está viviendo hoy, de las nuevas incorporaciones de las tecnologías. En fin, creo que eso es, digo, lo cierro ahí porque podría ser una charla en sí misma. Pero creo que lo más transgresivo que está sintiendo el policial, tanto el clásico realmente es feo. El policial clásico es feo. Y el policial negro. En Francia te mata. Sí. En Inglaterra también, seguramente me pegaría un tiro en la rodilla. Y el policial negro sí está siendo bastante atacado por distintos géneros. Atacado. Tómese esto con cuidado, abordado por distintos géneros. Me parece que lo más interesante que está pasando dentro del policial negro es cómo está siendo irrumpida la realidad. Y eso es algo interesante porque me parece que tengo que destacar un lugar del género fantástico bastante interesante en el que está apareciendo. Está emergiendo en algunas novelas que estoy detectando, sin ir más lejos, y hay algo que me interesa mucho. Y que es más que nada sobre lo que trabajé cuando pensé en transgresión de la transgresión, los nuevos, que es la novela de Gabriela Cabezón Cámara, La Virgen Cabeza. Y en La Virgen Cabeza pasa algo interesante, porque no solamente irrumpe el fantástico, la voz de lo marginal también ahí va asociada, pero no voy a hablar sobre eso porque está muy hablado. Es como aparece un tema bastante interesante y delicado como la movilidad sexual, ¿no? El tema de el heteropatriarcado, patriarcado, y creo que ahí Beatriz Preciado entra y Gaby logra bajar una línea de algo que nos estábamos quedando un poco afuera de las actualizaciones dentro de las discusiones de género, ¿no? En esas categorías. Y creo que en esa normatividad social que vos sos hombre, vos sos nena, vos sos hombre, completamente capitalista, y creo que Gaby en su novela lo logra hacer muy bien. Y recuerdo una frase ahora muy patente que me la anoté acá en creo que es un devarío mío, pero ella había hecho karate cuando era chico. Creo que la movilidad directamente no afecta solamente al patrón de escritura, al momento de sentarse a generar la narratividad, sino que afecta también a la cadena sintáctica
¿no? En la oración, pues es una oración. Ella cuando era chico había hecho karate, hizo karate.